Queridos amigos míos, 8 de la noche. Hoy es martes 25 de octubre del 2016. Les saludo desde la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Programa hoy fuera de todo lo normal, nada de política. Pinceladas históricas, videos, fotos inéditas. De uno de los personajes más emblemáticos que ha dado la historia de la humanidad en materia de barras, mujeres, romo y política, Porfirio Rubirosa Ariza. De él vamos a hablar esta noche. De un hombre enigma que sentó precedentes dentro de la historia dominicana de la era de Trujillo, un personaje que llama poderosamente la atención y que la mayoría de dominicanos, hombres específicamente, sigue, venera, adora, persigue y que se le tiene como el primero de los chapeadores de la República Dominicana. De este personaje vamos a hablar hoy. Así es que pónganse cómodos, tómense su vinito, vamos a durar unos 30 minutos o algo más, hablando de esta leyenda que murió en Francia, que salió de San Francisco de Macorís, que se dio los lujos habidos y por haber, y que al final terminó sembrado en un árbol en una borrachera, amargado, y después de haber tenido todas las mujeres que quiso, en los niveles que quiso, recordando que Porfi nunca anduvo por las cunetas, buscó mujeres con el objetivo de granjearse el poder en favor de la República. Dominicana. Así es que, sin más preámbulos, vamos a ver cómo era la leyenda y cómo era la figura de Porfirio Rubirosa Ariza. Nació el 22 de enero de 1909 en San Francisco de Macorís, en la República Dominicana. Falleció. El 5 de junio de 1965, a los 56 años de edad, en Bois de Boulogne, Francia. Causa de su muerte, accidente. Nacionalidad, dominicana. Familia, su padre, Ana Arisa Almanzar y Pedro María Rubirosa. Primer mujer, Flor de Oro Trujillo, su gran tormento, y quien le abrió las puertas a la fama universal, 1932-1937. A esta le seguirían Daniel Dariox, 1942-1947, Doris Duque, 1947-1951. Barbara Houghton, 1953. Odile Rodin, 1956. 1965 fue su última mujer. Y así fueron llegando figuras sobre figuras, entre ellas primerísimas figuras del cine, de la televisión, de la política. Ocupación diplomático, Piloto polista. Seudónimo Rubi. Porfirio Rubirosa Ariza. Rubi. Porfirio Rubirosa Ariza fue un diplomático militar, piloto automovilístico y jugador de polo dominicano. Fue uno de los adeptos del régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo y uno de los posibles autores de varios de los asesinatos por causas políticas dentro de la dictadura. Rubirosa se hizo famoso como un playboy internacional por su estilo de vida en la Yes -Sec y sus legendarias proezas sexuales con las mujeres. Entre sus cónyuges se encontraban dos de las mujeres más ricas del mundo. Su fama de conquistador habría inspirado la creación del personaje de James Bond. En su último libro, el escritor estadounidense Truman Capote habla del pene de Rubirosa como algo descomunal y de gran tamaño. Entre la YEXE estadounidense y europea se le conoció siempre como Ruby. Tras conseguir algunos cargos menores en la carrera burocrática dominicana, tales como subsecretario de Estado, de Relaciones Exteriores y diputado del Congreso Nacional, Porfirio Rubirosa llegó a ser diplomático del país, ocupando varios puestos como embajador en diferentes países. Pero cómo fueron sus primeros años. Porfirio Rubirosa Ariza nació en San Francisco de Macorís, como ya hemos dicho, el 22 de enero de 1909, siendo el tercer hijo y el más joven de una familia de clase media alta. Su padre, quien también fue un mujeriego, llegó a ser general y líder de un grupo de hombres fuertemente armados en la región del Cibao que trabajaban para el gobierno. Don Pedro, como se llamaba el viejo, fue promovido a diplomático y después de una temporada en Saint Thomas, fue enviado como jefe de la embajada dominicana en París en 1915. Rubirosa creció en París, Francia y no regresó a la República Dominicana hasta la edad de 17 años para estudiar derecho, pero cambió de rumbo y se alistó en el ejército. Es en las reuniones con jóvenes de la alta sociedad parisina donde este hombre, Porfirio Rubirosa, pule su polifacética personalidad refinada y bohemia. Aprende el arte de la conquista femenina en fiestas cuando junto a estos jóvenes competía por seducir jovencitas y en Calais se hace un avesado jugador de polo. Entabla entonces una sólida amistad con el príncipe Alicán. Rubirosa conoció a Rafael Leónidas Trujillo en un club campestre. En 1931, Trujillo pidió verlo a la mañana siguiente y hacer de él un teniente de su guardia presidencial. Su relación de amistad duró hasta el final y aunque con episodios de inconsistencias nunca existió amenaza de peligro real para Rubirosa, se convirtió en diplomático de la dictadura en 1936. Durante su cargo, fue enviado por primera vez a la Embajada Dominicana en Berlín durante los Juegos Olímpicos de 1936. Ahí entabló una amistad con parte del gabinete del Führer, que abrió puertas en Alemania que favorecieron en cierta medida a la República Dominicana. Durante su cargo, fue enviado por primera vez a la Embajada Dominicana en Berlín y luego a París, donde pasó la mayor parte de su término. Además, sirvió en las embajadas en Vichy, Buenos Aires, Roma, La Habana. Fue testigo de primera línea de la revolución cubana de Fidel Castro. Estuvo en Bruselas visitaba frecuentemente a Nueva York, Washington, Florida y California. Definido a sí mismo como un trujillista, Rubirosa se movía libremente entre los ricos y famosos, haciendo así conexiones y manteniendo el secreto. A veces, cuando sus escapadas adquirían de demasiada notoriedad, Trujillo solía despedirlo, despojándolo de su puesto en París en 1953 o trasladándolo a otro lugar. Trujillo reconoció el significado de tener a Rubirosa activo dentro de su régimen, comentando, él es bueno en su trabajo. Porque le gusta a las mujeres y es un mentiroso maravilloso, decía el jefe. Después del asesinato de Trujillo, el 30 de mayo de 1961, Porfirio Rubirosa apoyó a su hijo Ramfis como sucesor y trató de persuadir a John Figueroa Kennedy para que ayudara a su gobierno. Sin embargo, cuando Ramfis Trujillo y su familia huyeron de la República Dominicana, la carrera de Rubirosa llegó a su fin. El 2 de enero de 1962, el Consejo de Estado le canceló como inspector de embajadas. Después de perder su inmunidad diplomática, fue interrogado por el fiscal del Distrito de Nueva York en relación con la desaparición de los opositores, El Mocano. Sergio Ben Cosme en 1931 y el español Jesús de Galíndez en 1956, pero nunca fue acusado formalmente. Tanto Sergio Ben Cosme como Jesús de Galíndez fueron secuestrados aquí en la 59 y dicen que quien lo ubicó fue precisamente Porfirio Rubirosa. De acuerdo a las informaciones que nosotros logramos en la biblioteca de aquí de Nueva York y en los archivos del New York Times y del New York Post y de otros periódicos neoyorquinos, en las filmotecas que ellos tienen en sus archivos, y ustedes van a ver una serie de documentos que van saliendo en la pantalla, Ruby Rosa no, no salía de los principales escenarios que habían entre el downtown, el midtown, y Harlem, porque era un, un fino eh, bailador y bebedor de aguardiente. Yo lamento, y ahora, ahora es que me estoy acordando de esto, que yo guardo por ahí una, una entrevista que le hice, que me logró el periodista Jesse Ramírez, una entrevista que yo le hice a, a Johnny Pacheco. Y Johnny Pacheco me decía, que en un club de aquí de Nueva York que él estaba presentándose con su orquesta llegó Porfirio con Eva Gerner y alguien le habría dicho a, al maestro Pacheco que en el público se encontraba Porfirio Rubirosa y luego me decía Johnny que voy a ver si la consigo y, y puedo esta semana subir ese ese audio y que luego él lo mandó a buscar, Porfirio Rubirosa mandó a buscar a Johnny para solicitarle una pieza de la época. Había un disco que se tocaba, que era alusivo precisamente a Porfirio Rubirosa. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene Rubirosa? ¿Qué será? Y parece que él quería, en, el, en ese club, no recuerdo el nombre ahora, de aquí de Nueva York, Porfirio quería que Johnny lo, lo tocara. Y me decía Johnny Pacheco que el perfume y la personalidad de aquel personaje era tan embriagante que a distancia se sentía y que todos se, se sentaron a verlo a él bailar con Eva Garner, que era su acompañante de la noche. Fue una entrevista fabulosa que Jesse logró eh, para mí con Johnny Pacheco, que era un amigo de, de Rubirosa. Y luego esto me lo confirmó, el estilo, el perfume, el dinero que se gastaba Rubirosa en la quinta avenida. Luego esto me lo confirmó Joseito Mateo y Francis Santana en un encuentro que sostuvimos aquí en Nueva York. Y que también por ahí yo guardo esos videos. Fue algo que yo le... una entrevista que le hice a los dos. Coincidimos en un sitio y yo le hice una entrevista. Pero esta vez no hablando de Rubirosa. Rubirosa llegó al tema sin proponérnoslo. Yo le preguntaba a, a Joseito Mateo y a Francis sobre algo que pasó en el Yaque Angelita estando Ramfis borracho y cómo Ramfis se incomodó y mandó a trancar en el sótano del barco a, a este muchacho, a, a Joseito Mateo. Y él nos hacía la historia. Voy también a buscar eso para ver si lo comparto con ustedes. Pero sigamos con Rubirosa. Dice que a pesar de no contar con una buena apariencia física, Rubirosa inició una vida legendaria de playboy gracias a su estilo caballeresco y su carisma, poseedor de un cinismo y sesapil únicos de gran persistencia, dotado con el don de la palabra y una muy grata conversación. Conquistó y desposó a varias mujeres, entre ellas... Algunas de la alta sociedad llegó a contar nupcias con Flor de Oro Trujillo, 32-38, Daniel Dirops, 42-47, Doris Duke, 47-51, Bárbara Houghton, 53-54, Dily Rodin, 56-65. Fue demandado en, el, en al menos dos de los divorcios. Las esposas alegaron adulterio en ambos casos. Fue vinculado sentimentalmente a Dolores del Río, Erta Kidd, Marilyn Monroe, Eva Garner, Rita Howard, Soraya Sfandiari, Peggy Hawkins, John Crawford, Veronica Lake, King Novak. Aunque en el caso de King Novak se dice que él no la poseyó como mujer, sino que la conquistó para pasársela a Ramfis Trujillo, que había quedado prendado de la belleza de King Nova. Y de hecho, esto después me lo confirmó Joseito Mateo y me lo confirmó Francis Santana, cuando Ramfis ordenó que a Joseito lo trancaran porque se emborrachó y no pudo tocar en la orquesta del Yate Angelita, eh, King Nova, de acuerdo a lo que me manifestó el maestro Joseito Mateo, Quin Nova peleó con Ramfis para que dejara subir y perdonara a Joseito porque ella era una fanática, no tanto de la voz de Joseito Mateo, sino de, él, de la forma de cómo Joseito bailaba. Eso fue una información que luego nosotros mandamos a varios compañeros periodistas que estaban haciendo investigaciones. Ese dato en la propia voz. De Joseito Mateo para clarificar esa información que se venía dando y que aparece en varios libros. O sea, él conquista a King Novak para su amigo, hermano y canchanchan Ramfis Trujillo. Pero aparte de este caso, otras mujeres que pasaron por la vida de él son Judy Garland, Sasa Gabor y supuestamente Eva Perón. Varias fueron relaciones extras maritales a pesar de haber tenido. Muchas relaciones amorosas y haberse casado cinco veces. Rubirosa nunca tuvo hijos porque era estéril. En el caso de Eva Perón, en los viajes que yo he dado a Argentina, he tratado de indagar con amigos y con gente de la época de Evita y de, y de Juan Domingo Perón, y dicen que él una vez se presentó al palacio, a la Casa Rosada, a llevar. Una oferta, una ayuda que le había enviado Trujillo a Evita Perón, que tenía un movimiento que le llamó Los Descamisados. Dicen que cuando él llegó a la Casa Rosada, Porfirio Rubirosa, la secretaria de Evita Perón se dio cuenta que Porfirio estaba sentado en el antedespacho de la presidencia y que ésta le habría informado. A la presidenta, que dentro del palacio, en el antedespacho, se encontraba el Playboy dominicano. Y dice que lo dejaron esperando, y él se fue desesperando hasta que se paró, de acuerdo a la información que, que se me dio en Argentina, él se para, toma una rosa de, de un florero que había en Palacio, y que tres horas después salió Evita a saludarlo y a pedirle excusa, y él le dijo: No se preocupe, excelencia. Yo no vine, tal vez, a conquistar su corazón, que probablemente lo que le hayan dicho y usted me haya dejado aquí esperando. Simplemente vine a regalarle esta rosa y este cheque que le envía mi presidente, el generalísimo Trujillo, para sus descamisados y que luego se retiró. Dicen que la curiosidad de Vita fue que hizo que ella persiguiera dónde él se encontraba en Argentina en qué hotel se hospedaba. Pero esa información yo nunca pude y ni he podido en los viajes que he dado a Argentina, he podido clarificar. Sí, me la contaron artistas, personas de edad de la época con los que compartí. Incluso recuerdo que una vez en el mismo Buenos Aires, visitando señor Tango, hablábamos con el administrador, con el dueño de señor Tango, ya un hombre de edad, y él nos contaba que su padre, le había informado que Evita Perón sí quedó prendida de la galantería, del glamour que emanaba de Porfirio Rubirosa. Y ese diálogo lo sostuve en presencia del apóstol doctor Ricardo Reyes en una visita eh, que se hizo a Buenos Aires. De su matrimonio con Doris Tuck, una heredera estadounidense, Rubirosa recibió... Numerosos regalos y beneficios, y recibió una pensión alimenticia de 25 mil dólares al año hasta su divorcio. O sea, en esa época, 25 mil era la pensión alimenticia, ese o era un, un, un dineral. Una flota de pesca frente a África, varios coches deportivos, un bombardero B-25 llamado Laganza y una casa del siglo XVII en la Rue de Valécheux en París. De Barbara Houghton, otra destacada heredera estadounidense, recibió una plantación de café en la República Dominicana, otro bombardero B-25, caballos de polo joyería y ella le pagó una suma estimada en 500 mil dólares. ¿Mm? Su estilo de vida como playboy estuvo acompañado por las historias sobre sus proezas sexuales y su supuesto tamaño del miembro viril. Dicen que era un falo descomunal lo que aquel hombre tenía, que solamente se podría asemejar con el falo del ruso Rasputín. Su estilo de vida fue siempre de barras, de conquistas y de los mejores placeres nocturnos en París. Estas imágenes, algunas inéditas, son fruto de esos encuentros de jolgorios y de búsqueda de pesca de mujeres ricas de Porfirio Rubirosa Ariza. De vuelta a Santo Domingo, debido a la vejez de su padre, sus ingresos menguaron y para hacerse de algún dinero intenta hacer carrera en el boxeo, pero pronto la abandona. Rubirosa se convirtió en un gran apasionado del polo y las carreras de autos, ambos costosos deportes que realizaba a costa de sus esposas. Por eso el término que acuñé al principio de que fue el primer chapeador, porque el tipo era, aparte de que daba leña por un tubo y siete llaves, también sacaba, eh, eh, destajaba las carteras de las ricas y famosas sin importar las consecuencias. Naturalmente vivía de eso. Él cobraba el placer que daba, cobraba las alegrías amatorias que le daba a estas ricas y poderosas. Además era un hombre con una labia descomunal, era un tipo preparado, se había preparado en Francia, había visitado muchos países, se había preparado en, en las correrías de Nueva York, vínculos con los Kennedy, con los reyes, con los príncipes, con dictadores tan poderosos como, como Hitler o el caso de, de Fulgencio Batista en Cuba, de Juan Domingo Perón en Argentina. O sea, el tipo... Hizo carrera y encima de eso tenía el tigueraje típico del dominicano más un martillo con un clavo especial que fue el arma que mejor usó en el trayecto de su historia como como amante. Pero Trujillo no solamente lo usó como playboy, sino que a través de esas ricas mujeres logró romper espacios y esquemas fruto de las relaciones de estas mujeres para perforar gobiernos y que el gobierno de Trujillo se enterara de cosas. Era un hombre altamente informado en todos los renglones de la vida que a Trujillo le interesaba en el plano político. Por eso... Cuando visitamos los archivos eh, desclasificados del FBI y los archivos desclasificados de la CIA, más los archivos del Palacio de la Corte de Manhattan, podemos encontrar documentos como algunos que ustedes han estado viendo, que son extremadamente interesantes del paso de Porfirio Rubirosa por Estados Unidos y otros puntos. Porque el FBI y la CIA le cayeron encima, porque el tipo era, un, era una figura fuera de serie en esa época. Le dice que, que Rubirosa se convirtió en un gran apasionado del polo y las carreras de autos, ambos costosos deportes que realizaba a costa de sus esposas. Organizó y lideró a su propio equipo de polo Cibao La Pampa, que fue a menudo un exitoso contendiente para la Copa de Francia. Rubirosa jugó al polo hasta el final de su vida. En el mismo periodo, Rubirosa comenzó a adquirir coches rápidos, y a forjar amistades con los conductores de coches de carreras. Fue propietario de una serie de Ferraris. Su primera carrera en el 24 Horas de Le Mans tuvo lugar en junio de 1950 junto a su socio Pierre Leigón. Y su segunda carrera, esta vez con Innocent Baggio, fue cuatro años más tarde. En ambas carreras, su coche no llegó a la meta. Rubirosa participó en una serie de carreras en Sebring, casi todas fueron privadas. Porfirio Rubirosa Ariza entró en una carrera de Fórmula 1 en 1955. El Gran Premio de Burdeux, el 25 de abril, planeaba conducir su propio Ferrari 500, idéntico al que llevó Alberto Ascari los campeonatos mundiales de pilotos de 1952 y 1953. Sin embargo, habría enfermado antes de la carrera y no pudo participar. Rubirosa fue además buscador de tesoros en el Mar Caribe donde perdió una fortuna. Murió el 5 de julio de 1965 al estrellarse su Ferrari 250 GT. Contra un castaño, después de una fiesta en el club nocturno Jimmy de París. La fiesta se había celebrado porque había ganado la Copa de Polo Coupe de Francia. Estas son imágenes de parte de, eh, de sus seguidores y de mujeres de él en el proceso del, del velatorio. En la página de Rafi Genau, la venda transparente, apuntes, hay una cantidad enorme de información y ojalá que ustedes visiten esta página que es una página dominicanista histórica que contiene una cantidad enorme de información de la República Dominicana, sobre todo de la era de Trujillo. Pero Ralph Genao, en su página, en una literatura que expone, plantea, la última noche de su vida se mostró deprimido había fracasado en los últimos negocios y dijo entre tragos que no quería llegar a viejo. Durante su vida, Porfirio Rubirosa jugó polo, piloteó bombarderos B25, corrió Ferraris en Le Mans y buscó tesoros perdidos en el Caribe, pero fue su éxito con el sexo que lo convirtió en una leyenda. Su conquista incluyeron a Eva Perón, Eva Gainer, James Mansfield, Verónica Lake y Dolores del Río. Ruby, quien se casó con las dos mujeres más ricas del mundo, una detrás de la otra, Doris Duke y Barbara Houghton, durmió con miles de mujeres mientras vivía en París en los 50 y 60. El columnista y amigo personal de Porfirio, Taki Teodora Copulus, Recuerda que cuando se emborrachaba, Ruby tomaba una guitarra y cantaba, soy solo un chulo. Soy solo un chulo. Esas palabras también me las confirmó años después Francis Santana y me lo confirmó Joseito Mateo, quienes alegaban que él era un gran merenguero que entonaba bien el merengue. La galantería de Rubirosa era sin igual cuando estaba cerca un cigarrillo sin encender, nunca tocaba la boca de una mujer. ¿Mm? Repito, era tanta su galantería que cuando estaba cerca un cigarrillo sin encender, nunca tocaba la boca de una mujer. O sea, nunca se llevó un cigarrillo a la boca cuando estaba en una conquista o había una mujer cerca. Si estaba hablando con una señora de 80 años o con una niña de 4, la mujer más bella del mundo podía pasar frente a él y no la miraba. O sea, el tipo era un hombre con clase, con estilo, con caché, de esos que ya no existen. Entonces era un hombre que se la sabías toda, tipo fuera de serie, dimensionado, un tipo con un nivel fuera de todo lo normal, para esa época, aparte de que tenía todo el poder económico a su favor, tenía las mujeres más elegantes, más poderosas económicamente, y los políticos más importantes del planeta, se plagaron a los pies de este cibaeño, que lo tenía todo, pero, él respetaba a las viejas y respetaba a los niños. De ahí esa parte de su trayectoria histórica. Dice su amiga Mildred Ricard, cuyo esposo Jaime estuvo en el servicio diplomático con Rubirosa, él hacía que cada mujer se sintiera que era la más importante del mundo. Hay muchos hombres que son excelentes en la cama pero que no puedes ir a cenar con ellos. Oigan eso. Hay muchos hombres que son excelentes en la cama, pero que no puedes ir a cenar con ellos. El tipo se preparó para conquistar, para complacer y para impactar. El típico chulo, pero con caché, con clase con glamour, todas las condiciones. Yo lamento que en las investigaciones que he estado haciendo sobre Rubirosa, y tengo años buscando información de él, no haya aparecido un solo video donde se le escuche hablar. No hay material. Aquí hay cantidad enorme en la biblioteca de información de Rubirosa. Pero usted no encuentra un solo video, ni en inglés, ni en francés, ni en español. De ninguna manera, el tipo llegaba a los sitios, caminaba, saludaba a la prensa, le hacían preguntas, nunca respondía. Ni siquiera en Casablanca, que hay varios videos de él. En Cuba, cuando llegó la revolución, hay un encuentro donde él aparece y no emitió ninguna palabra. Aquí, yo recuerdo que yo le había pedido al, al, ex, al ex cónsul Evans. Que me permitiera, eso yo lo había hablado con usted en, en meses pasados, en días pasados, que me permitiera explorar los archivos, los libros del consulado, porque yo quería buscar la, la época cuando él fue secretario del consulado en Nueva York. Pero esos libros no aparecieron, no aparecieron. Y parte del material que logré aquí en Nueva York es material del de, de New York Times y de Guard of Astoria, que. Fueron depositados en remodelaciones, fueron depositados en la biblioteca de la Quinta Avenida. Y ahí pues conseguimos las filminas, eh, pagar el impuesto y poder lograr parte de este material que estoy compartiendo con ustedes en este momento. El canto de Rubirosa tenía mucho que ver con ambas cosas, el encanto. En el aspecto sexual ganó el apodo de siempre listo, siempre estaba preparado para lo que viniera. Mujer bonita le bajaba las alfargatas. Donde ponía el ojo, ponía la bala. Eso está demostrado. Truman Capote <coughs> le preguntaron que, que comparara el miembro de Porfirio Rubirosa con los zapatos número 11 usados por el escritor. Reconoció Truman que por lo que contaban las mujeres. Que habían estado con él, con Rubirosa, los zapatos de seguro que eran más pequeños. ¿Un animal, una auténtica bestia. Entonces, el hecho de que fuera estéril no afectó a Rubirosa, al contrario, esto hizo que las mujeres saltaran a su cama. Evidentemente, también dominaba los puntos delicados de la técnica de la seducción tipo indudablemente fuera, 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 fuera de serie. En estas imágenes, pues ya ustedes están viendo parte del de accidente donde él murió. Vamos a ponerlo en amplio para que ustedes puedan verlo mejor. Eh, eh, así quedó el carro de él. Son imágenes que vienen de Francia. Eh, cómo las autoridades comenzaron a trabajar. Eh, ya murió instantáneamente, pero sigamos de este lado. Rubirosa era bajito cinco pies 9 pulgadas delgado, aunque no poseía la belleza de un ídolo de matiné, exudaba una sensación de romance y aventura, y encima de eso era latino. Un testigo recuerda que, hasta en una casa elegante como la de Shacha Gabor, todavía prefería comer nada más que un gran plato de arroz y habichuela, aunque no nació rico. Nunca tuvo un empleo a tiempo completo. La mayoría de los hombres ambicionaban ahorrar dinero, dijo una vez Rubirosa. La mía es gastarlo. Los hombres ambicionan ahorrar dinero, dijo el maestro. Lo mío es gastarlo. Y lo gastó con las mujeres, y lo gastó con los amigos, y lo gastó en las barras. Y lo gastó en las tabernas, y lo gastó en las floristerías, y lo gastó en el perfume, y lo gastó en las propinas. Porque a veces dejaba una propina más cara que el whisky que había comprado. De ahí que los mozos, cuando Rubirosa llegaba, se ponían locos y todos querían atenderlo. Porque tenía clase, cosa que desapareció ya. El hombre de ahora lo primero que perdió fue la discreción. Son deslenguados, mentirosos. Todo lo comentan, todo lo dicen. Este tipo, este personaje, aparte del glamour y del caché que tenía, aparte de todo eso, fue un hombre que aprendió a ser discreto, a guardar secretos. Hay una historia, hay una historia. Aquí en Nueva York dicen que él estuvo en el, en el Ward of Astoria y que le había propinado un bofetón a Sasha Gabor y el director del periódico, el New York Times, le habría pedido a Porfirio, a través de un periodista, le habría pedido que firmara un cheque en blanco para que le contara al New York Times. ¿Qué había pasado en la alcoba cuando él golpeó a Sasa Gabor? Y luego ella lo confirmó, año después, ella lo confirmó para un cumpleaños diciendo que el hombre que más quiso y que más amó fue a Porfirio Rubirosa, a pesar de que la, la había abofeteado. Pero cuentan que él le dice al periodista: ¿Qué le hace a usted pensar que yo soy quien debe contar? por un cheque en blanco, la historia de algo que pasó en la alcoba con mi mujer. Dígale al director del periódico que se lo meta por el ano para no usar la palabra que él usó. Que yo no soy hombre que dice sus intimidades con mujeres. Y el tipo tuvo que irse, retirarse, porque el hombre era herméticamente cerrado. Julia Álvarez, la destacada periodista y escritora dominicana, dice que el auge y la caída de Rubirosa estuvo inexorablemente ligada a la del generalísimo Trujillo. Si nosotros vemos las imágenes de Trujillo, de Ranfi, del gabinete de Trujillo, y vemos el glamour en el vestuario, nos damos cuenta que era una línea, que había implementado precisamente Rubirosa, que la traía de Francia. Incentivó, aparte del poder político que logró y de conocer una serie de informaciones que dieron al traste con el control de Trujillo a la política internacional, él le dio los tips necesarios para que Trujillo también se desplazara con el vestuario. Hay unas imágenes de Trujillo. Que el vestuario de este hombre es impecable, impecable. Y si usted ve la cantidad de fotografías que hay de Rubirosa, es algo para uno sorprenderse: corbata, traje, capa, las manos, los zapatos, los pantalones, la correa incluso de este hombre. Eran cosas descomunales. Pero su vida. Su vida transcurre dentro de un marco de politiquería, investigaciones, mujeres, trasnochos. Dice que Porfirio Rubirosa, que venía de una familia de clase media, su padre fue designado como ya le manifesté, embajador en París en el 20 y se lo llevó con él. Cuando debió regresar a casa en el 23, una familia chilena rica encontró a Ruby tan encantador que le pidieron a su padre que le permitiera permanecer con ellos en París para continuar su educación. Ruby regresó a la República Dominicana a los 17 años, que fue cuando entró al ejército. Durante un juego fue que Trujillo lo, lo rescata y lo conquista. Ahora, ¿cómo se acerca a Flor de Oro? Una de sus primeras asignaciones fue recoger en el aeropuerto a Flor de Oro, la hija de 17 años de Trujillo que estaba regresando al país luego de estudiar en Francia. Ruby conversó con ella en francés y la joven quedó prendada. Flor de Oro lo invitó a un baile en el Palacio Presidencial y esa noche bailaron cada tonada. Esto no era correcto en sociedad y hasta suicida con un Trujillo que no se quería para nadie, para nadie, que era el primero siempre en salir a bailar. Pero tratándose de la hija de Trujillo, todo pasó bien. Eh, luego dicen que trujillo se molestó bastante por la falta de etiqueta de su hija y degradó a rubirosa que corrió a esconderse a la plantación de café de su familia pero luego de ocho días rubi se impacientó es uno de mis principios fundamentales prefiero arriesgarlo todo a morirme dijo en esa ocasión flor de oro le envió un mensaje para que se comunicaran por teléfono. En la conversación, Flor de Oro le dijo que le había pedido a su padre que le permitiera casarse. Ruby aceptó de inmediato. Entonces, este personaje, antes de morir, Flor de Oro, en 1975, le grabó una cinta a su amiga Marisa Quiñones contándole su vida. En ese entonces... 75, ella, Flor de Oro, eh, cuenta, en la descripción de la noche de boda, cuenta, fuimos llevados a un bungalup en los terrenos del palacio. Todavía llevaba puesto mi traje de bodas para que mi madre, que no fue invitada a la boda, pudiera verme con él antes de perder mi virginidad. Él me llevó al lecho nupcial. Estaba asustada con esa cosa apuntándome. Me asusté y corrí por toda la casa. Flor de Oro dijo que le duró una semana recuperarse de aquella noche de placer que le dio Porfirio Rubirosa. En Berlín ya... Pasando a otra etapa, Ruby Rosa y su esposa fueron trasladados a París en 1937, donde comenzó a parrandear como loco. Flor de Oro regresó a la República Dominicana. Ella cuenta que salía todas las noches y volvía al amanecer cubierto de pintalabios. Estaba tan celosa y cuando le preguntaba, donde había estado me pegaba. Después de castigarla por casarse con un Playboy, Trujillo autorizó el divorcio y Flor de Oro procedió a casarse ocho veces más. O sea, la competencia. Por un año Rubirosa no pudo regresar al país porque Trujillo lo hubiese asesinado y sin Flor de Oro para financiarlo, comenzó a venderle visas a judíos deseosos de escapar de Europa. También utilizó su pasaporte diplomático para contrabandear cosas. Un día, sin esperarlo, Trujillo le telefoneó como si nada hubiese pasado, informándole que su esposa y su hijo de 10 años, Ranfi, viajarían a París y necesitaban un guía. Rubirosa probó ser un guía tan excepcional que el propio Trujillo Viajó al mes siguiente a conocer a París. Rubirosa escribiría, Trujillo quería que le mostrara los más elegantes lugares en París. Lo llevé al restaurante en la torre Eiffel y había una mujer tan bella vendiendo postales que Trujillo tuvo sexo con ella en la misma torre. Un mes más tarde, Fui designado agregado comercial en Francia. Fíjense hasta dónde llegaba la astucia de este hombre. En una entrevista a la Dariux, Ruby conoció a Doris Duque, heredera de la fortuna de tabaco calculada en 100 millones de dólares. Un amigo de Ruby Rosa, Gerard Bonnet, dice que la Duque. Le envió un telegrama a Rubirosa luego de ese encuentro que decía, cuando termines con Daniel, Daniel era Darius, llámame y vendré. Ruby debe haberle motivado, dice, porque la Duc envió otro telegrama que decía, voy enseguida. Así las cosas. Rubirosa y Laduc se casaron en septiembre de 1947 en la Embajada Dominicana en París y Trujillo impresionado le ofreció la embajada en Buenos Aires. Pero Laduque no quería vivir en Latinoamérica y Ruby seguía en sus andanzas. La copa se rebosó cuando ella lo pescó con Flor de Oro. El matrimonio duró menos de dos años. Volvió a París y a las fiestas. Y al sexo desenfrenado, pasando por Sasa Gabor, entre otras, hasta que conoció a una desmejorada Bárbara Houghton, nieta de el multimillonario Hugo, otra de las mujeres más ricas del mundo. Ambos se casaron en el consulado dominicano de Nueva York. La Houghton le obsequió pródigamente, pero estaba enferma. Y Ruby no se iba a quedar encerrado en una casa. El matrimonio con esta portentosa duró 53 días y Ruby volvió donde se acabó. Trujillo lo designó en Bélgica. El caudillo estaba, tenía los días contados en el 57-61 y tenía dificultades económicas. Trujillo obligó a Rubirosa a venderle su plantación, este café, a precio vil, a lo cual no podía oponerse. Rubirosa con el hombre que había sido tremendamente generoso con él y poco tiempo después murió, murió asesinado, Trujillo. Tres meses después de la muerte de Trujillo, Rubirosa estaba tratando de convencer a Kennedy para que ayudara a los Trujillos y al presidente Balaguer. Rubi le habló a Kennedy, pero... Cuando regresó a Santo Domingo a reportar sus conversaciones, el cabrón, usando las palabras del propio, Ranf, del propio Rubirosa, se refería a Ramfis, abandonó el país con un barco lleno de billetes y se fue a España. Rubi nunca le volvió a hablar después de, de, de esta hazaña. Rubirosa dijo, ya en España, que Ramfis lo había traicionado. El presidente Balaguer... Terminó la carrera diplomática de Rubirosa que se quedó sin empleo a los 53 años y con el prospecto de vivir como pobre. Los Rubirosa vendieron ya, al final vendieron la casa en París y se mudaron a una villa en las afueras que no tenía habitación para huéspedes. Sus amigos pensaban que había perdido parte de su vitalidad y que estaba deprimido. Decían además que pensaban volver a... A su vida de gigoló trató de escribir sus memorias, pero nunca las terminó. Intentó entrar en varios negocios, incluyendo la venta de pegapalo, pero nada funcionó. El pegapalo tiene que ver con el disco este de Yoyito Cabrera. Tres meses después de un crucero con el naviero Stavros Niarchos, en mayo de 1965, el equipo de Polo de Rubirosa ganó la Copa de Francia. Hubo una celebración en grande y rubirosa como era su costumbre. Siempre tenía un chofer contratado para que lo llevara a casa cuando iba a tomar mucho. Sin embargo, esa noche andaba solo. Por eso algunos amigos piensan todavía que fue un suicidio. Pues esa noche final habló además de que no quería llegar a viejo porque le aterraba. Y mientras más tomaba, lucía más deprimido a pesar de todas las provisiones que se tomaron por su seguridad. A las 7 de la mañana, tomó las llaves de su Ferrari descapotable y enfiló por la avenida de los bosques de Bolón. El choque ocurrió alrededor de las 8 de la mañana. Una de las teorías del suicidio se debe a que un conductor, Philippe Garnet, que venía detrás de él y presenció el choque contra el árbol, dice que Rubirosa giró de golpe como si quisiera él mismo estrellar el auto contra el árbol. Así ocurrió. El funeral se llevó a cabo en la casa. Apenas, a pesar de la fama y del poder y de la economía y del nombre que tenía, solo 250 personas asistieron a la ceremonia funeral incluyendo dos miembros del clan de los Kennedy. Su esposa, Odile Rodin, se casó más tarde y ahora vive en New England, Estados Unidos, Nueva Inglaterra, aquí en Estados Unidos, muy lejos de su antigua vida. Otra, otra hazaña de este hombre, ya estoy aterrizando, cuenta que Porfirio Rubirosa en una entrevista que le hicieron en Colombia, un periodista le preguntó que cuál era la diferencia entre él y Casanova. Y que él le habría contestado, y eso está en el periódico, está en el internet, donde está la entrevista, y él le responde, el problema de Casanova es que tiene más nombre que yo y tal vez más fama. La ventaja mía es que yo tengo más calle, tengo más mujeres a mi favor y las mujeres que vienen a mí no son tan frívolas como las mujeres que van a él. A él le falta lo que a mí me sobra, la calle, el tigueraje y flojar la plata. Ese era el secreto de Rubirosa. Cosa, reitero, no tienen la mayoría de hombres hoy, porque el hombre de hoy, este, este Gustavillo de ahora, estos metrosexuales de ahora, mucho perfume, mucho pintalabios, se sacan las cejas, pero son indiscretos, lo dicen todo, no guardan secretos, a veces no se sabe si son más mujeres que las mujeres que tienen, no reúnen condiciones. La mayoría son tacaños y el que no floja no consigue. Son muy elitistas, no tienen clases, no leen, no manejan el, el recurso de los pequeños detalles, de esas pequeñitas cosas que son las que llenan a una mujer. Factor sorpresa, el efecto impacto, todo eso se ha perdido, todo eso se ha perdido. Y es lo que ha quedado de este hombre, que los dominicanos lo hemos visto como un chulo y que el gobi los gobiernos que hemos tenido no le han dado la importancia a la figura de Rubirosa en función de los aportes que al país le hizo en materia política. Que aunque Trujillo lo usó, y lo sabemos, Porfirio Rubirosa llegó a los escenarios. Y a las puertas, que después de él no hay un solo dominicano que entrara. El que más cerca le llegó fue el modisto Oscar de la Renta. El que más cerca le llegó. Pero Oscar no era un hombre de mujeres. Era un hombre de relaciones. Este era completo. Porque era de carga y de silla. Era tigre. Era jugador. Era bebedor. Era chulo. Era un cuero macho, era un chapeador, era un político avesado, era un intelectual, era un labioso, tenía el caché, sabía vestir, se sabía perfumar, dominaba todo lo del momento, manejaba el Yaxé, manejaba la prensa, manejaba los periódicos, pero también manejaba una estructura de relaciones públicas que le conquistaban las mujeres. Secreto de Rubirosa. Para lograr lo que he logrado, solamente he tenido que hacer feliz a la mujer que se acueste conmigo. Ella se encargará de traer las otras, decía. Ahí lo dejo. Bien, vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a abrir el grupo. Tenemos a Berta Rodríguez, gracias por estar ahí, Enrique Fernández, María Kettel, gracias por estar ahí, Camarada, Luz del Alba García, Braulio de León, Chacho Bellaco Braulio, otro de los Rubirosa modernos, Soraya Almanzar, César Leonardo Sierra Moquete, Vizcaíno HD, eh, Dayan Estrella, Diana Fernández, Ángel Grullón, Rosa Tatica, Keti Aristí, Farix Rodríguez, Esperanza Taveras, Chicho Crisóstomo, Mayra Polanco, Soyla La Vargas, Luis Alcántara, Jacqueline de Luna, José R. Díaz, Delfín Polanco, Magalis Santi, Santil, Johanny Paredes, Marino Minino, Carlos, maestro Minino, Cenix Díaz, el maestro Ray Carrión, qué bien, gracias por estar ahí, Mariseva Reyes, Pedro Miguel Fernández, el Mickey Buda, caro y viejo amigo que adoro. Jacqueline Lizardo... La Incomparable City... Aracelis María Pimentel... Soylo Dubernay, Carlos Francisco Acevedo... El Maestro Luis Alfredo Collado... Odette Polanco Ángeles... Bacalao con Papa... Jacqueline Caridad Abreu Taveras... Gracias por estar... Gracia Oneida Sepúlveda... Mildre Félix... José el Príncipe Hinoa... Paula Delgado Martínez de México... Mayra la Brito... Natalio Martínez, la licenciada Inés de Fernández, José Augusto Batista González. ¡Ey! ¡Qué bueno sentirte en el paquete! Gracias campeón, hace mucho que no te siento. Víctor Cabrera y exclusivo para mujeres. Vamos a ver alguien más. Orlando Flores, José Abonilla, Alberto García Castillo, eh, Lisette Montolío Payán, Mary Pichardo, eh, José Bonilla, Alberto García Castillo eh, Cristian Luna Tejada, Ana, Ana Marisela Martínez y Cristian Luna. Eh, vamos a ver, aquí tengo a Alexi Ben Cosme, gracias Alexi por estar ahí también. Charo Tejada, buenas noches, señor Balcácer. Que bien en ese tema me recuerda que era favorito para ti. La tinta, eso es verdad. Siempre perseguía al maestro. Al maestro Rubirosa. Realmente es un enigma porque este hombre se habla mucho de él y, y los dominicanos, que son los más malos amantes de la historia, ojo, el dominicano se la da de que es muy bueno en una cama, pero desconoce una serie de técnicas del cuerpo humano. Y al, al final lo que viene es la labia y, y la etiqueta de... No, porque yo soy de la tierra de Rubirosa, pero hay una serie de cosas que tiene el cuerpo, de tips, de puntos, que la mayoría no conoce. No conoce el cuerpo, el cuerpo tanto del hombre como de la mujer es un lienzo. Y el sexo es un arte. Y quien lo practica debe ser un artista. Cosa que se pierde, ya no es llegar, viste, y te fuiste. No, tiempo, espacio y estilo. Cada mano, cada mano es un pincel, también la lengua. Hay gente que no sabe usar eso. No es que entraste y pasaste el suape, ya. Calle, calle, imaginación. Imaginación, ese era el secreto de este hombre. Era un tipo fuera de serie, que como le digo, fue de, de carga y de silla. Que supo manejar la política, el sexo, la fama, la fortuna que vivió como le dio la gana y murió joven, porque apenas tenía 56 años cuando murió en Francia. Lo lamentable es que, como casi todo sucede en este tipo de personajes, terminan solos. Si ustedes ven la tumba, que yo no la registro en el, en el video, si ustedes ven la tumba de Rubirosa, es una lápida simple, lo que hay. Simple, simple, simple. Entonces, son cositas que hay que tomarla en consideración. ¿Tú entiendes? A pesar de que se usó de que se usó un, ¿cómo se llama? Se usó un, un sarcófago grande eh, para él. Realmente, el, el, la tumba no es tan grande, ni, ni, ni de gran tamaño. Lo mismo pasó con, con María Montés. Están ambos, María Montés y él están enterrados en el mismo cementerio. Entonces, el, el rubirosa, rubirosa, no se le ha dado la dimensión porque se le ha enfocado más como a un playboy, como un, un cazabajinas, que como a un político avesado que Trujillo usó a su merced. Que incluso Hitler le abrió las puertas. Cuando Kennedy viene el problema con Trujillo, que, que matan a Trujillo y él estaba en Puerto Plata, estaba en Santo Domingo, los Kennedy querían mandar un un portaaviones a buscar a Rubirosa y de eso hay suficiente dato. Incluso hay libros. Alicinio Peña Rivera habla en su libro de la realidad de, de, de Rubirosa. Increíble. A mí una vez me, me dijo el presidente Balaguer, una pregunta que yo le hice, presidente, realmente Rubirosa era como dice, el tipo era peor. Las mujeres quedaban hechizadas porque tenía una mirada que eran centellas lo que emanaba y si lo dejaban hablar el tipo acababa con todo. Observen estas imágenes del funeral de él. Esas imágenes le indican a ustedes hasta dónde, fíjense las pompas, las pompas funerarias, las flores. Sin embargo, al funeral no fue la cantidad de gente que, que debió ir para el nivel que él tenía y la fama que tenía. Entonces, esa es la realidad de este histórico personaje. Que le he traído hoy. Gracias, gracias por estar ahí. Ha sido todo por esta noche. Eh, quise cambiar el tópico, quise compartir con ustedes parte de esta historia. Busqué informaciones, parte de ese material, muchos de ustedes no lo conocen. Lo he compartido como un aporte al desarrollo y a la historia. Algunas fotos que también vieron son inéditas, que la hemos tomado de la Biblioteca de Nueva York para compartirla con cada uno de ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por compartir eh, la página con nuestros amigos. Será pues hasta mañana si Dios lo permite. Dios con todos, feliz resto de la noche de este martes. Hasta entonces.